Levanta, cariño. ¿Qué pasa, mamá? Cielo, recoge tus cosas, las que quepan en una maleta. ¿A dónde vamos, mamá? Aún no lo sé. Pero tengo que ir al colegio. Lo sé, pero hoy no podrás ir. Puede que tengas que cambiar de colegio. No entiendo nada, mamá. ¿Vamos a estar fuera mucho tiempo? No vamos a volver. ¿Y nuestras cosas? Se quedarán aquí. ¿Entonces las vamos a perder? Lo hemos perdido todo. ¿Pero qué ha pasado? Nada, tenemos que irnos antes de las 9. Hay mucha gente en la calle y coches de la policía. Es por nosotras. Pero nosotras no hemos hecho nada. Lo sé, cariño. ¿Entonces por qué vienen a buscarnos? Mamá ha perdido la casa. ¿Y no puedes recuperarla? ¡No puedo pagarla! ¡Busca a papá! Papá sabe lo que sucede. Si sabe lo que nos pasa, podrá ayudarnos. Papá de otra familia desde hace mucho. ¿Entonces quién puede ayudarnos? ¡Nadie! Nadie me da trabajo, ni un crédito, nada. Desde que llegó la pandemia, las mujeres de la limpieza ya no les hacemos tanta falta. Y desde luego que pagan de 3 euros la hora, mamá no pudo ahorrar. Yo tengo dinero. Cógelo. Cariño, no. Nunca me gasté el dinero que me da la abuela en Navidad. No es suficiente para pagar una casa, pero tengo dinero para comer. No lo pienses más. Vámonos. Voy a buscar a Nino. ¡No! ¡Mamá! No podemos llevárnoslo. Lleva conmigo desde que nací. Lo siento. No podemos abandonarlo. Solo tengo dinero para alquilar un cuarto y no me permiten tener animales. Pero mamá... ¡He dicho que no! Lo siento. Vámonos, por favor. ¿Y dónde vivirá Nino? Tendremos que dejarlo en la calle. Vámonos, por favor, o nos sacarán a rastras.